Ahora o nunca, este era el momento para que dos proyectos de comunicación como Toma la Tele y Teleca emprendieran un nuevo proyecto informativo basado en el periodismo ciudadano, en aquellas informaciones que podamos cubrir tanto nosotros como también aquellas aportaciones que desde vuestros móviles, desde vuestros dispositivos, cámaras, podéis hacernos llegar para retratar la realidad que asola nuestro país, una realidad de crisis, esto que se viene a llamar, ¿no? Bueno, pues todo el problema de la precariedad, el precariado, es lo que ahora se denomina esta situación social que vive España. Bueno, y de eso vamos a dar cuenta a todas las informaciones que van a discurrir en el programa de hoy, que es un adelanto de lo que en el futuro va a ser KACN, Agencia Ciudadana de Noticias, que es el proyecto de información que vamos a desarrollar en un próximo futuro, tanto Toma la Tele como Teleca. Y en primer lugar, la semana pasada nos desplazamos al centro de Madrid para dar cuenta de la movilización de los trabajadores de la limpieza que han iniciado una huelga indefinida en contra de los recortes salariales, pero también en contra del ERE que pondría en la calle a más de 1.000 trabajadores. Luego vamos a seguir hablando de este tema, pero en primer lugar, la movilización que discurrió por el centro de Madrid. El motivo es 1.144 despidos que hay encima de la mesa por un ERE. Haciendo esto porque nos han llevado ya un callejón sin salida. Esto es una decisión que se ha estado fraguando durante mucho tiempo y bueno, por lo visto, pues la patronal no entiende que, pues que tenemos que conservar nuestros puestos de trabajo y que después de tantos años pues no podemos entregarnos, no podemos tirar la toalla. Y claro, que si ellos imponen una norma inaceptable, pues tenemos que salir y tenemos que... Y al mismo tiempo encender la chispa que haga que los demás también se muevan, porque es que no podemos tener estas tasas de paro que son superiores a las de Grecia, son superiores a las de países que nos han dicho que están peor que el nuestro, y sin embargo, pues esto aumenta, los problemas no se resuelven, quieren imponer más recortes que para nada son la solución, y pienso yo que de alguna manera habrá que actuar. Incluso esos que vienen por ahí, pues tienen que entenderlo también, porque a ellos también les está tocando, si es que nos está tocando a todos. Y claro, y ahora el que quiera trabajar, pues sabe que tiene que aceptar peores condiciones y menos dinero. O sea, trabajar no es un privilegio. O sea, a mí cuando me dicen tienes suerte de trabajar, digo, no, no, no es una suerte. Es que el que lea la Constitución, pues se dará cuenta que trabajar no es un privilegio. Y que no nos pueden, ¿no? No nos pueden callar. Porque cuando una persona tiene razón y se la quiere callar, pues se está abusando. Entonces, como no han dicho que estamos en un estado de derecho, pues claro, no podemos bajarnos los pantalones ni podemos tragar con cosas que, bueno, que, mucha gente con la bajada que le quieren imponer no tiene ni para pagar la hipoteca. Y yo no tengo hijos, pero tengo compañeros que sí tienen hijos.
como consecuencia de los contratos del Ayuntamiento de Madrid en los servicios de limpieza, lo que han hecho las empresas es ir a la baja en estos contratos. Y por tanto ahora pretenden que sean los trabajadores de estos servicios los que paguen sus bajas para tener beneficios. Quieren despedir a 1.134 trabajadores y rebajarles el sueldo un 43% al resto. Eso ha dado lugar a la manifestación de hoy y a la huelga que empieza esta noche. Sí, evidentemente, si Madrid ya estaba sucia por todos los recortes que se habían producido durante estos últimos años en los servicios de limpieza y recogida, a partir de este momento lo va a estar más, porque con 1.000 operarios menos no hay manera de limpiar las calles de Madrid. Por tanto, es posible que a partir de este momento las calles estén mucho más sucias, que pueda haber plagas y que un montón de enfermedades crónicas, de respiración y tal, se hagan bastante más patentes debido a la falta de limpieza. Estoy aquí por solidaridad, porque yo soy trabajador y les estoy apoyando en una lucha que es justa, porque están defendiendo su puesto de trabajo, como un buen servicio a los ciudadanos de Madrid. De ejemplar podríamos calificar la resistencia de los trabajadores de la limpieza a los planes de recortes, de despidos que tiene tanto la patronal a sus contratas como el propio Ayuntamiento de Madrid, asumido por unas fortísimas deudas que van a hipotecar durante generaciones al conjunto de los madrileños. Madrid está inundada de basuras y además ha saltado este conflicto a la prensa internacional, a los medios de comunicación internacionales. Por ejemplo, Telesur, un medio de comunicación latinoamericano, daba información de lo que está sucediendo en Madrid. En España. A esta hora también vamos a seguir ampliando las informaciones en esa nación. ¿Por qué? Porque esas imágenes lo que estaban poniendo en evidencia es el estado de suciedad que tiene esa alcaldía, la alcaldía central. Lo que justamente dicen los españoles, esto es lo que ven los turistas cuando llegan a nuestras calles. Y recordemos que el turismo nos ha salvado de caer aún más a pesar de la crisis económica. Recordemos que pese a todo, España sigue siendo considerado siempre como un lugar atractivo desde lo turístico. Pero dicen, si así están nuestros espacios, ¿cómo vamos a recibir a nuestros turistas? Hay esquinas en el centro de la capital completamente anegadas de basura y a esta hora Guillermo Magariño, nuestro compañero de tareas en España, está recorriéndolas para contarnos un poco más de esta situación. Adelante Guillermo, bienvenido. ¿Qué es lo que puedes ver en este recorrido? ¿Cuál es la situación y el acatamiento al paro? Buenos días, pues la verdad que el panorama se recrudece cada vez más, dado que el seguimiento de la huelga sigue siendo absoluto y que se produce la interrupción de los servicios mínimos casi en un 40%, lo cual ha conllevado algunas escenas de tensión con la policía en barrios especialmente combativos como Vallecas o Carabanchel, donde se han registrado 2 detenidos. Esto hace imposible la retirada de la basura que ya tras 4 días de huelga se acumula por todos los rincones de la capital y empieza a generar malos olores. La opinión pública se divide entre los que consideran inaceptables estas medidas de protesta y aquellos que, pese a las molestias, entienden la radicalidad de la lucha de los huelguistas, dada la gravedad de su situación. Con todo, en el día de ayer, asociaciones de vecinos solicitaron al ayuntamiento la adopción de medidas concretas ante la proximidad del fin de semana, donde, como es lógico, el nivel de basuras arrojado será aún mayor. El ayuntamiento, por boca de su portavoz, Diego San Juan Benito, ha asegurado no tener nada que decir en el conflicto, no ha mostrado voluntad de intervenir en las negociaciones y ha garantizado, eso sí, que técnicos especiales vigilan los niveles de salubridad para evitar plagas urbanas, a la vez que ha acusado a los huelguistas de actos de guerrilla urbana y sabotaje. Las negociaciones siguen rotas, pese a lo que están diciendo algunas voces del gobierno y medios afines, ya que lo único que se está reuniendo son las mesas específicas de los expedientes de regulación de empleo, que están obligadas por ley a sentarse y que solo pueden hablar de despidos concretos centro de trabajo por centro de trabajo. Esto, aseguran fuentes sindicales, no son negociaciones en torno al conflicto,
ya que además tienen poco que decir debido a la excepcionalidad legal que ampara los despidos ejecutados mediante expediente de regulación de empleo. Tenemos que informar, por último, en primicia, de que fuentes sindicales de alto nivel nos acaban de comentar que es posible que la mesa de negociaciones se reúna el lunes, pero aseguran que si la patronal persiste en su actitud de únicamente ofrecer 250 despidos menos a cambio de rebajas salariales aún mayores, no habrá nada de qué hablar. Y con todo un fin de semana por delante lleno de suciedad. Gracias, Guillermo. Estamos atentos a lo que ocurre, sobre todo a esas fricciones donde decías en lugares más combativos que la gente hace oír con más fuerza su voz de protesta ante la situación que vive. En Palestina, la autoridad nacional... Son ya más de 20 millones de precarios los que se suman en España, es decir, personas que están en situación de pobreza o en el umbral de la pobreza, sin saber qué va a pasar mañana. Una de estas personas es Dori, una vecina de Entrevías que vive en su casa pues con su madre, que cobra una pensión de 500, algo más de 500 euros, y el subsidio de desempleo de 426 que cobra ella misma. A su vez tiene que atender una hija. La semana pasada fueron los agentes judiciales a desahuciarla y se encontraron con la solidaridad de los vecinos y de la plataforma de afectados por las hipotecas. Estuvimos allí y reflejamos lo que sucedió en este intento de desahucio que afortunadamente fue paralizado. Me llamo Dori, tengo dos hijos, una chica de 25 años, un chico de 14, y hoy me desahucian. No puedo pagar mi hipoteca desde que me separé y me quedé sin trabajo. No puedo pagar, ya llevo así dos años y hoy ya es el día. Bueno, realmente llevo tres años desde que dejé de pagar hasta ahora. Pero bueno, con juicio, otro juicio, hasta que ya, pues, ya no se puede hacer más. No me conceden la moratoria de dos años, porque cobro una ayuda de la ayuda de esta de los 45 años que dan INEM. Ellos lo ven como una prestación y entonces me han denegado los dos años por eso nada más. Si no conseguimos pagar el desahucio, bueno, pues la verdad es que no tengo otra casa. Me tendré que ir un día a casa de mi hermano o a casa de mi sobrino, porque no tengo una vivienda para irme, porque el IBIMA también hace unos años la pedí una vivienda al IBIMA porque sabía lo que me estaba pasando. Ellos me dijeron que sí, que luego llevara los papeles del desahucio o del lanzamiento, vamos, todo lo que tuviera. He ido este verano y me han dicho que no, que me lo habían denegado. Cuando lo eché directamente me lo denegaron, que pero ni siquiera me lo notificaron. Entonces no tengo ni idea. Y la gente no puede opinar hasta que no llega realmente a estos extremos, hasta que no te ves en la situación de decir me quedo sin trabajo, no puedo pagar. Entonces opina, entonces es cuando puedes opinar. Mientras tanto, mejor que no opinen, ¿eh? Mejor que no lo hagan. Soy una afectada también por la escucha. Estamos aquí para apoyarle a Dori y porque creemos que este es una barbarie. Van a echar una familia, una mujer sola, con dos hijos, uno menor de edad, con 14 años. Y queremos decirle a la escucha que basta ya, que nos dé la oportunidad de poder, si no podemos ser propietarios, inquilinos. Hemos estado intentando negociar desde hace dos años con la escucha para que nos dé algún tipo de solución, pero no es posible. Es una de las entidades más duras y más inaccesibles, yo diría inhumana. Bueno, la entidad tampoco tiene personalidad, pero bueno, la gente que gestiona esta entidad, vamos, que no da... Ellos dicen que no pueden cruzar la línea roja, que es la dación en pago con donación o alquiler social. Acompañando a mi vecina y a ver si se puede evitar el desahucio. Sus padres y nosotros éramos íntimos amigos. Entonces todo lo que hay en esta casa de aquí para adentro, todo lo he visto nacer. Pues si digo lo que pienso, mejor me lo pienso mucho. Porque yo digo que mucha gente tiene mucho dinero por ahí, de las entidades bancarias, y no pasa nada. Y ella no lo ha podido pagar. Si lo hubiera podido pagar, seguro estoy que lo hubiera pagado. No,
No, bueno, estamos a la espera de que nos confirmen la paralización de este desahucio por 2 meses. En breve nos van a hacer una llamada porque estamos hablando con la gente de Bilbao. La Cucha dice que sí, que efectivamente a esta familia le van a dar 2 meses para que se paralice, sí, y tenga la opción de pedir la moratoria en el juzgado. Ha dicho que lo suspende 2 meses, que ahora vendrán para que firme el papel de suspensión, pero que vamos, ya está todo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Sí se puede. Ánimo. Venga, los que están en esa casa, vamos a pasarlo para adentro. A ver, una cadena, vamos a recoger lo de la otra casa y se recogemos otra vez aquí en Uber. Sí, sí, vamos a hacerlo. Claro, porque sí, sí. Hola, comentario. Mira, aquí estamos, hijo, apoyando. A ver si tenéis un día. Falta más cosas allí. Ay, sí, esta es cosa. Sí, está para ir. Pero si es que ahí hay un caso. Pues éramos pocos y parió la abuela. Al drama de la ejecución de las hipotecas, el país de Europa donde más hipotecas se está ejecutando, pues hay una nueva vuelta de tuerca en el expolio que está efectuando la Comunidad de Madrid al patrimonio común, al patrimonio de todos los españoles. En este caso, el patrimonio público de viviendas que estaba en manos del Instituto de la Vivienda de Madrid, el conocido, aquí al menos en Vallecas, muy conocido, IBIMA. Bueno, pues ya hay más de 3.000 viviendas las que ha pasado el IBIMA, las que ha vendido el IBIMA a los diferentes fondos buitre. Y hay planes para vender otras 2.000 a empresas que, lógicamente, van a tratar a sus actuales moradores e inquilinos con precios de mercado. Una situación tremenda, la que va a afectar a miles de familias y que también ha tenido respuesta de resistencia en la calle con una manifestación donde los afectados y aquellas personas que se solidarizan con ellos acudieron a defender lo que es de todos. En 1976, una dictadura moribunda entregó el Sáhara y a los saharauis, atados de pies y manos, al reino alauita de Marruecos. Todos los años en España y concretamente en Madrid se desarrollan manifestaciones en solidaridad y que piden la ejecución de las resoluciones de las Naciones Unidas y también reclaman apoyo al pueblo saharaui para que pueda ejercer su autodeterminación. Estas son imágenes de la manifestación que se celebró el pasado sábado en Madrid en solidaridad con el pueblo saharaui. Se siente, el muro está presente. Se ve, se siente, el muro está presente. Se ve.
¡El muro está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! 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 ¡Libertad! ¡Espera! La Asamblea Popular del 15M del Puente de Vallecas nos propone una nueva iniciativa. Es el Banco del Tiempo, una iniciativa mediante la cual se pretende intercambiar tiempo. Tiempo entre los ciudadanos y las ciudadanas para llevar a cabo acciones en el bien de todos. La iniciativa se lanzó y se puso en marcha la semana pasada también en la librería Muga, en Madrid Sur. Allí estuvimos con algunos de los representantes de la Asamblea Popular del 15M de Vallecas para que nos dieran cuenta de esta información. Pues el Banco de Tiempo es un proyecto que nace de la Asamblea del 15M y de intentar ayudar o de intentar colaborar entre todos, volver a tener un poco de contacto entre vecinos y vecinas del barrio, y significa pues que tú aportas un tiempo libre por otro tiempo libre. Puedes aprender, puedes ayudar, puedes dedicar tu tiempo libre a ayudar al resto de personas y a la vez ser ayudado. No tiene por qué ser recíproco, simplemente es un tiempo por un tiempo. Y poco más. Tenemos un correo electrónico que es bancodetiempopuentevk@gmail.com, en el que pueden inscribirse, pedir información, o tenemos también una web que es www.bancodetiempovk.org, y ahí está pues todo la forma de ponerse en contacto, la forma de hacerse socio. Hay varias pestañitas en las que explican los objetivos, el funcionamiento, que se intercambia, y se pueden ver incluso ya las ofertas y las necesidades que hay, que somos ya como unos 100 usuarios. Casa Patas es uno de los templos del flamenco de nuestra capital. Lleva ya más de 20 años ofreciendo espectáculos de flamenco, no solo para los que habitamos en esta ciudad, sino también para mucha gente que viene de fuera y quiere familiarizarse con este arte. Ahora se ha puesto en marcha una sala dentro de la Fundación Casa Patas que tiene, bueno, pues algún tipo de especialización que le va a hacer una sala muy especial. En concreto, va a ser una sala que solo va a tener cante, no va a haber baile y no va a tener micrófono, sino el cante, digamos, a capela, como ha sido siempre tradición en el arte flamenco. Se inauguró el pasado fin de semana con un artista tan importante como es la gran promesa del flamenco, Jesús Méndez, que por cierto va a estar en el Festival Flamenco de Vallecas, donde Teleca colabora muy activamente desde su inauguración hace 10 años, y con un cartel inigualable. Va a estar el 26 y el 27 de diciembre el Pele, Macanita y el propio Jesús Méndez, junto con una promesa de la guitarra como es Yago Santos. Bueno, pues estuvimos allí en esta nueva sala de flamenco, llamada a ocupar un espacio actualmente vacío, y que además, bueno, pues como os he estado comentando, ya ha empezado con mucha marcha y con mucho empuje y con la coordinación de un gran promotor de flamenco como es Antonio Benamarco. Que es algo que podemos aportar al flamenco desde la Fundación Casa Patas. Antonio Benamarco se presentó con la idea, y la segunda razón es que la idea nos pareció preciosa. Nosotros hemos nacido hace 13 años precisamente para este tipo de cosas. Si no tuviéramos ilusión, seguramente no nos habríamos lanzado, ¿no? Es cierto que los tiempos son tiempos de incertidumbre, y eso hace que las dudas también de vez en cuando nos hagan un poco de...
privilegio, un honor, ¿no? Espero en Vallecas y espero disfrutar con nuestro arte y pasar un buen rato. En televisión, como en la vida, conviene una vez a un reviente. Hablar también de los problemas que tiene toda una generación a la que prácticamente se la ha abandonado a su suerte, sin futuro, sin casa y sin un salario y un trabajo digno donde poder desempeñar sus sueños. Bueno, ¿quién es Jorge Arzuaga? Bueno, pues eso no es una pregunta fácil porque conocernos a nosotros mismos es algo que lleva mucho tiempo, pero bueno, puedo decir que soy una persona relativamente normal, que he tenido mis estudios, mis amigos, bueno, o sea, que he hecho una vida nada fuera de lo común. Sí que desde hace años tengo una conciencia de alguna forma, o me he implicado o he sentido la necesidad de moverme en cuanto a, pues, ya bien sea como voluntario o a nivel de movimientos, la necesidad un poco de tratar de luchar por cambiar las cosas. Esto seguramente se ha formado desde, bueno, desde siempre me ha gustado conocer otras culturas, otras, y por ejemplo en los viajes que he hecho a la India y bueno, Perú también, algunos viajes así, he conectado con una realidad muy, muy complicada y que unida ya a mis pensamientos, digamos, de querer cambiar esto, porque entiendo que hay culpables de alguna forma, o sea, que esto no es una situación, digamos, como dicen, el mundo es así, ¿no? El mundo está así porque algunas personas quieren que esté así. Y, o sea, entiendo o me solidarizo de alguna forma o siento el sufrimiento de muchas personas, muchos animales también, pero pues, es otro tema que primero. Y pues, no sé, digamos que de alguna forma ha marcado más o me ha dado más convicción para luchar por un mundo mejor, ¿no? Que es un poco idea feliz, utópica, pero que creo que es necesario, justo y que entre todos podemos hacerlo. Bueno, Jorge, inició el 12 de octubre una huelga de hambre con el fin de que dimita el gobierno de Rajoy. Le acompañan otros 5 o 6 compañeros, últimamente se ha sumado una persona a este ayuno, a esta huelga de hambre, y también en algunas capitales de provincia se ha iniciado un huelga de hambre con el mismo objetivo. ¿Por qué se ha iniciado esta huelga de hambre? Pues es una medida drástica en una situación drástica. O sea, mucha gente me ha planteado que es algo muy, como, no es normal tampoco, no sé, es algo como puede generar ciertas polémicas, pero es como un grito desesperado, una salida, un ya basta, o sea, es un quiero terminar con esto ya y pues esta es mi forma de tratar de generar o que pueda dar lugar a, por lo menos, que la gente se conciencie, porque sí que es cierto que en un principio he planteado la dimisión del gobierno como objetivo, porque creo que, por más que sea una idea o algo complicado, es justo, o sea, simplemente porque los argumentos que más o menos está usando hasta ahora, creo que ya es suficiente, el hecho de que hayan cumplido su programa electoral, pero además no de una forma, digamos, anecdótica, ¿no? O sea, se están riendo de nosotros y nos están mintiendo desde el primer momento, y bueno, pues luego el caso de corrupción en el que están metidos, en el que creo que es bastante evidente, salvo para el que no quiere verlo, pues que son culpables, que han obtenido dinero negro en sobres, pero además ya no solo eso, sino todo el entramado mafioso, porque no tiene otro nombre, que ello conlleva, ¿no? Cómo se han organizado y bueno, es dentro de un contexto y una situación insostenible, en el que está aumentando la pobreza muchísimo, está aumentando el número de ricos también, que es un poco al final por lo que aboga el sistema, están utilizando esta crisis descaradamente prefabricada para
para expoliarnos también, para pisotearnos, para quitarnos derechos. Y ante esta situación, pues la mayoría de la ciudadanía está resignada, parece que no se puede cambiar nada, que esto tiene que ser así. Y es un poco un grito desesperado, una llamada de atención de por favor, o sea, esto tenemos que cambiarlo, esto no es posible. O sea, tal vez no tengamos personalmente una situación muy complicada, pero verdaderamente hay personas, hay familias que las están echando de sus viviendas, encima las hacen pagar dinero sin tener esa casa, con sus niños, con la situación dramática que ello conlleva de que te van a desahuciar, que casi el desahucio al final es lo de menos, o sea, la situación de locura mental de que te planteas en esos momentos. O sea, luego además tenemos que darle dinero a los bancos, con lo que queda bastante evidente que no gobiernan para el pueblo, sino para el poder económico. Realmente el gobierno que tenemos, los políticos, entiendo que son marionetas, que son personas que detrás tienen otras personas, que es el poder económico, que es lo que hoy en día impera, o digamos lo que controla. Y pues de eso se sirven también de los medios de comunicación, sobre todo, vamos a decir, convencionales, porque, por ejemplo, vosotros sois un medio ciudadano de para las personas, pero los medios de comunicación hablan de lo que quieren, transmiten el mensaje que quieren, ya desde pequeños nos educan para aceptar lo establecido de alguna forma, para mira, esto es así, esto es así, esto es así, y ya así, vale, esto es así, esto es así. O sea, no nos forman o nos potencian el espíritu crítico, ¿no?, de cuestionarnos las cosas. Y unido esto a una campaña de manipulación masiva en los medios, pues hace que mucha gente a día de hoy siga aborregada, sin saber muy bien lo que está pasando, o simplemente, pues nada, pues vivir por en adelante, todo vale, y bueno, es un poco, ya basta. ¿Y cómo ves la situación de las personas de tu edad? España, junto con Grecia, es el país con mayor paro juvenil, más de la mitad de los jóvenes que están en situación de ser activos en el trabajo, pues no tienen trabajo, y es más, no tienen una perspectiva, parece que se les encamina, se les señala la puerta de salida de la inmigración. Y que, sin embargo, bueno, pues una parte importante no hace nada, ¿no? Directamente, para empezar y para terminar, ahora mismo no tenemos futuro, o sea, se han comido nuestro pan. Vamos a decir, el único futuro que tenemos es la lucha, que de lo contrario, no, ahora mismo, pues si tú terminas una carrera o cualquier cosa, o cualquier estudio, y el mercado laboral, o sea, está como está, y entre los gente joven es más de un 50%. Creo que simplemente este hecho en concreto, sin ya tener en cuenta todas las demás injusticias, debería ser suficiente para que pudiera, o sea, para que hubiera una revolución o una revuelta social, sobre todo, o sea, entre la gente joven. Pero pues bueno, el único destino que tenemos, como siempre digo, al final terminas una carrera y tienes tres salidas: tierra, mar o aire, ahora mismo, que es lo que está optando la mayoría de las personas que verdaderamente luchan por su futuro personal. Y bueno, pues también esto ya es un poco crítica a la gente joven, a la juventud, que también hay mucha gente que está luchando, pero en general es como que han enfocado, todavía han hecho mucho mayor trabajo sobre la gente joven en cuanto a manipulación, o en cuanto que este colectivo, esta gente en concreto, los jóvenes, pues tenemos fuerza para cambiar esta situación también. Creo que es nuestra responsabilidad involucrarnos de forma muy activa, porque es nuestro futuro y también el de nuestros hijos, que al final, con perdón, o sea, el marrón este nos lo vamos a comer nosotros, más, y bueno, una crítica en el sentido, ¿no?, pues como de ver cómo la gente todavía, mucha gente joven está mirando cosas que no son realmente importantes, ¿no? Un poco ahí el pan y el circo de los romanos, y bueno, un llamamiento a levantarnos y a cambiar esta situación. Ya te digo, de momento perspectivas pocas, futuros, o sea, futuro poco, el único camino que tenemos si queremos seguir aquí en España es luchar. Y bueno, creo que corresponde ya no solo por nuestra propia situación personal, sino por el conjunto de todos los ciudadanos. ¿Y cómo ves que haya ídolos para muchos jóvenes que son también personas que tienen vuestra misma edad? Me refiero a... hay un ciudadano de galés que se llama Gareth Bale, que han desembolsado 100 millones de euros por conseguir su ficha, y que muchos chavales y tal, muchos jóvenes, pues encima son capaces de comprar su camiseta, pagar una entrada, un abono, para seguir, ¿no?, la senda de estas personas, ¿no?
Pues supongo, o sea, en verdad no lo entiendo. Es como cuando estoy ahí en Sol y veo mucha gente pasar y les veo... O sea, me cuesta entender que realmente no sean de alguna forma conscientes de la situación, ¿no? O sea, es como realmente... es como no son personas, no sé, es como que... Con perdón, no quiero ofender, pero es como si fueran burros que iban una zanahoria por delante. O sea, realmente no... Supongo que es cuestión de conciencia, es cuestión de conciencia. Por eso también, aunque planteé el objetivo de la dimisión del gobierno... Es, el objetivo principal es poder llegar a concienciar o que algunas personas puedan tomar conciencia de la situación en que estamos viviendo, porque es cierto que sin cambiarnos nosotros mismos no vamos a cambiar nada, es decir, no de nada sirve que, bueno, no sé, que, creo que el cambio es de abajo, el cambio es de conciencia y una vez que ya exista eso se podrán dar los cambios, pero bueno, poco a poco. Oye, cuando tú estás allí en Sol, ¿no? Que estás prácticamente todo el día, incluso al principio, pero no estabais en la plaza, la gente cuando se acerca a ti, ¿cuáles son los comentarios que te hacen? Y también, muy importante, ¿no? Me imagino que habrá un montón de gente que pasará olímpicamente de esta situación. Sí, pues hay un poco de todo, la verdad. Hay personas que están continuamente con nosotros, apoyándonos, pues están ahí, mucha gente que nos trae cosas que necesitamos, pues líquidos o mantas o incluso nos han traído flores, libros, gente muy, no sé, que es verdaderamente increíble. Hay gente que simplemente pasa, lo ve y, bueno, se quedan mirando. Quiero pensar que de alguna forma les puede hacer pensar un poco y bueno, pues concienciarse, aunque sea mínimamente, un poquito. Otros que directamente pasan, lo ven y pasan de largo, otros que también pues no les parece bien o están en contra de ello, o, bueno, no sé, pues un poco de todo. Pero bueno, es parte de la experiencia, digamos, y bueno, pues todo se agradece. O, bueno, sobre todo, ya te digo, el apoyo, mucha gente que está apoyando también, que viene, que nos da palabras de ánimo y todo, pues eso nos da mucha fuerza para seguir, ¿no? Ya te digo, y estos gestos de que la gente nos, al final nos traiga un poco de todo, cosas así, pues se agradece, nos da mucha fuerza. ¿Tú crees que se necesita un segundo 15M, que la Puerta del Sol se tendría que volver a llenar? Y tal vez esa sea, en definitiva, tu finalidad con la acción que está llevando a cabo. Pues evidentemente me gustaría que se llenara otra vez el Sol, que hubiera un nuevo movimiento, pero o sea, ya tiene que ser, o sea, tenemos que llegar a la conciencia de decir, ya no es un movimiento particular, no es el 15M, no es los de sanidad, no es los de educación, no es los de la marea tal, o sea, tenemos que tomar conciencia de que esta lucha es de todos, que tenemos que todos unir fuerzas, porque esa es la única forma que tenemos de poder cambiar algo, porque no tiene sentido que sigamos luchando por separado. Lo sabemos, siempre cuando hablamos, decimos, ellos usan eso y divide y vencerás, o eso, o decimos también el pueblo unido jamás será vencido, pero estamos equivocándonos al final en llevarlo a la práctica, o sea, no nos falta esa unión, el organizarnos entre todos, o sea, aquí no hay nadie más que nadie, somos todos ciudadanos que queremos un cambio, que tenemos muchas cosas en común, y eso es en eso en lo que tenemos que centrarnos y ir con ello adelante. Tenemos que dejar de luchas, digamos, entre unos, otros, o de nosotros somos unos o nosotros somos otros, y entender que somos todos, que somos el pueblo y que nuestro es el poder, que esos que están ahí jodiéndonos somos sus jefes y que tenemos que cambiar esta situación. Pero además ya no solo en España, te digo, lo que tiene que ocurrir es un cambio a nivel global, un cambio de sistema hacia un modelo que saldrá de, digamos, de entre todos los ciudadanos, porque, o sea, yo no sé, yo tengo mis ideas, mi planteamiento político, pero tampoco es... yo voy a dar las soluciones, ni mucho menos. O sea, al final todos sabemos o tenemos ideas de cómo mejorar esto hacia un mundo más justo, mejor, como se quiera llamar, pero en definitiva un lugar donde, no sé, creo que, te digo, democracia real, que los ciudadanos puedan participar activamente en las decisiones que le afectan a su vida, el hecho de que haya unos derechos que sean... garantizados de alguna forma, o sea, a través tal vez del control de los recursos estratégicos, que no se pueda hacer negocio de los pilares básicos de, digamos, de derechos fundamentales de las personas. Bueno, hay que cambiar muchas cosas, pero ya te digo, supongo que es entre todos cambiar esta situación. Bueno,
Vamos a ver, nosotros, como sabes y como estás viendo, somos una televisión comunitaria muy modesta, pero tenemos tres cámaras. Tienes una a la cual puedes dirigirte. Tienes tu minuto de gloria para invitar a, como has dicho antes, que quieres que haya más personas que se sumen, puesto que los objetivos que te planteas son extremadamente ambiciosos. Intenta convencerles. Bueno, no tengo que convencer a nadie, no me vendo a mí mismo, no vendo a nadie. Lo que puedo decir es que la situación es muy complicada. Para todas las personas nos afecta de alguna forma u otra, ya sea pues, si eres joven y tal vez en la educación o que no tienes futuro, si eres mayor tal vez te están quitando poder adquisitivo, a todos los niveles te afecta el nivel de empleo, te están recortando, te están subiendo los impuestos, sobre todo están pisando nuestros derechos y nuestra dignidad y bueno, pues sí que llamaría a organizarnos, empezar a juntarnos en todas las ciudades que haya puntos de unión, donde haya gente debatiendo, pensando iniciativas, donde haya gente organizándose ya, planeando acciones y poco a poco un nuevo llamamiento a la unión, que es lo es necesario, nuestra fuerza es proporcional a nuestra unión y bueno, pues poco más. La verdad que ya te digo, lo importante es que la gente tome conciencia de esta situación y que entre todos cambiemos esto, que nos podamos organizar y tomar fuerza y cambiar esta situación. No, es de todos. Yo tengo ya todo dicho. Lo que el mensaje que quiero dejar es que lo que falta tal vez es la otra parte. Yo creo que bueno, he dicho ya un poco todo lo que pienso, todo lo que bueno, tal vez no he entrado en matices sobre mi planteamiento político, pero bueno, creo que el objetivo es común y que debemos unirnos y empezar a cambiar las cosas sin todos unidos, sin más que nadie, todos iguales y a por un mundo mejor. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias.